fuimos en su momento y seguimos siendo gente preocupada por lo que pasa en la Argentina y en este caso, en este momento particular, muy preocupados por la posibilidad de que se revierta el proceso del gobierno popular que estamos viviendo, y entendemos que es necesario el aporte de todos para fortalecer la unidad del campo popular. La unidad no solamente es posible, sino es imprescindible, y es más, te voy a decir franco, yo creo que hay que tratar de ampliar una alternativa en la ciudad de Buenos Aires que sea mucho más extensa que la del Frente de Todos, porque 16 años de gobierno de la derecha ameritan una reflexión profunda de todo el campo nacional y popular para construir una alternativa poderosa, vigorosa, que seduzca a las porteñas y a los porteños. Así que el primer punto es la unidad del Frente de Todos, pero después, sin lugar a duda, es la construcción de una propuesta más amplia. Ha aparecido como novedad política sectores de derecha muy radicalizados que plantean recetas económicas, además, que ya han fracasado en la Argentina, ¿no? Nosotros nos ha tocado gobernar en épocas difíciles, no es motivo de excusa ni mucho menos, pero ciertamente estamos haciendo enormes esfuerzos para tratar de generar un sendero de la economía que sea beneficioso para el conjunto de los argentinos. Ninguno de nosotros está contento con la inflación que tenemos, pero lo que plantean, extrañamente, es resolver la inflación con más inflación. Porque cuando uno escucha la propuesta que tienen los candidatos de la derecha, plantean salir del cepo, terminar con las retenciones, abrir la economía, y eso los va a llevar claramente a una devaluación. Una devaluación en Argentina significa que la inflación se duplicaría y tendríamos una pobreza del 60%.